La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente hace un llamado a los ciudadanos para denunciar a aquellos responsables de iniciar o provocar incendios forestales con el objetivo de prevenir estos desastres y salvaguardar los ecosistemas naturales del país. Según lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, quienes cometan tales ilícitos podrían enfrentar multas administrativas de hasta 20.000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, así como ser enjuiciados penalmente, lo que podría resultar en penas de hasta 10 años de prisión. Entre los actos sancionables se encuentran la omisión de establecer guardarrayas de protección, la realización negligente de quemas en terrenos agropecuarios que faciliten la propagación del fuego a áreas forestales y la negligencia en la prevención o combate de plagas, enfermedades o incendios forestales. Es importante destacar que la prevención y vigilancia forestal es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Profepa, cuya función primordial es garantizar la protección de los recursos y ecosistemas forestales, además de prevenir infracciones administrativas en este ámbito. Las denuncias pueden realizarse a través del correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx, al teléfono 01800 770 3372, la página web www.profepa.gob.mx o en cualquiera de las 32 delegaciones federales. La Profepa recuerda que su labor no puede comenzar sin la autorización del Coordinador Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal, con el fin de garantizar la seguridad de los equipos encargados de investigar los incendios. El artículo 420 bis, fracción 9 del Código Penal Federal, establece penas de 2 a 10 años de prisión, así como multas significativas para aquellos que provoquen incendios en bosques, selvas o terrenos forestales de manera ilícita, causando daño a la flora, fauna y el ambiente en general. El aprovechamiento indebido de los recursos forestales representa una amenaza para el equilibrio ecológico, por ello, se exhorta a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda dañar nuestras áreas forestales. Informó para RTG Noticias Alejandra Fierro.